Buenos días, amigos de Honduras Tropical. Quiero mostrarles un poco aquí este lugar donde nosotros vivimos. El video de hoy se trata de ir a ver unos señores que van a empezar a hacer un pozo para sacar agua. Les voy a mostrar cómo siembran la caoba aquí. Bueno, ya van a ver los palos grandes. Me imagino que estos palos tienen varios años ya. Toda esa madera que se mira ahí es caoba. Ahí está una casita, yo creo que es de las personas que cuidan ahí la finca de palma africana. Miren, amigos, qué bonito el campo. Ahí está una casita que creo que es del señor que cuida la finca de palma africana. Y aquí al lado pueden ver la caoba. Creo que son como dos manzanas de caoba las que hay ahí. Pueden apreciar el lindo paisaje que se ve. Y estamos agradecidos con ustedes por estar viendo los videos, suscribiéndose, dando like a los videos también y activando la campanita de notificaciones. Porque siempre en estos videos se necesita el apoyo de los suscriptores para poder ir creciendo. Seguimos caminando, amigos, porque está como a 1,5 kilómetros, creo, de la casa, el lugar donde se va a construir el pozo. Aquí se puede seguir apreciando el paisaje que tenemos. Un lugar muy tranquilo donde vivimos nosotros, apartados de la ciudad, pero con un clima agradable. Se hace calor, pero no así como para desesperarse. Les voy a enseñar un árbol, amigos, que no sé ustedes cómo lo conocen, pero aquí en Honduras se conoce como huevo de burro, le dicen aquí. Ya van a ver aquí. Ahí está. A eso le dicen huevo de burro. Estamos llegando a la entrada de la propiedad donde vamos a hacer el pozo. Miren qué bonita esa entrada. Aquí solo falta poner la alfombra, ¿eh? Ya tiene todo lo demás. Continuamos, amigos, por este camino de herradura. Pura tierra, aquí todos los caminos son de herradura. Por allá está un pajarito que es el ave nacional de El Salvador. Entonces, como que le dicen en El Salvador toro o taragón, no sé, pero aquí andaba ahorita. Por aquí estaba. Thank you.
para algunos amigos suscriptores que nos ven, tal vez son de lugares así como este y puedan recordar cuando ellos caminaban así. Denle me gusta al video, suscríbanse amigos por favor, para seguir subiendo videos así. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones, que eso les avisa cuando uno sube un video, para que estén pendientes y lo puedan ver reciente. Aquí estamos entrando ya al terreno. Aquí pueden ver, aquí era palma africana todo. Entonces se cortó, se le puso veneno porque había mucho macho entre ellos. Hay uno que solo echa flor pero no da fruto. Entonces aquí estaba demasiado. Entonces se le cortó toda la hoja y al tallo se le puso veneno para que se pudra. Y así poder cultivar otro tipo de fruto. Les voy a filmar otro poquito para arriba y después les voy a mostrar dónde se va a hacer el pozo. Pero creo que no ha llegado el personal, porque no veo rastros de motocicleta o de gente a pie que ha pasado por aquí. Ahí pueden ver unos novillos que están bien bonitos. Aquí en esta parte de aquí puede hacer que tenga agua, pero es muy alto. Entonces se decidió, y el señor que tiene experiencia en encontrar agua nos dijo que en la parte de abajo, ustedes pueden ver la pendiente que hay aquí, ahí abajo donde se ve esas matas verdecitas de palma africana. Ahí se va a hacer el pozo. Pero no han venido los señores. Estoy llegando al punto donde fue elegido para hacer el pozo. Se va a hacer en esta área de aquí. Toda esta área pasan venas de agua. Posiblemente se encuentre de 25 pies a 30 pies el agua, y esto se hace siempre en el verano, porque en el verano donde se encuentre el agua usted puede estar seguro que es permanente. Pero si se construye un pozo en el invierno puede ser engañoso, porque como está lloviendo el agua se puede encontrar cerca, y cuando viene el verano eso se pierde. Entonces, para estar seguros hay que hacerlo en el tiempo. Entre más caliente, más seco está, es mejor. Y esa es la esperanza que hay, pues, de poder hacerlo aquí y de que haya agua.
y les voy a mostrar para los que no conocen la fruta de palma africana, para despedirme con esas imágenes para que ustedes conozcan. Aquí pueden ver, para que ustedes conozcan esto, se hace el aceite de cocinarme. Esa fruta ya está madura, está a punto de cortar, ahorita está en el punto. Eso lo trituran y sacan el aceite de ahí. Y siempre recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita y le den me gusta al video. Y vamos a ir mejorando, porque como venimos empezando, a veces uno hasta se traba para decir palabras, pero eso es normal. Aunque no crean, siempre se sienten nervios. Ahí pueden ver qué bonito está. Está fácil, ¿ve?, de sacar. Cuando eso todavía no está a punto, esto es durísimo, no lo arrancan con la mano así. Mire. Y con estas imágenes me despido y deseándoles un feliz día donde se encuentren, en cualquier país de Latinoamérica, Estados Unidos o Europa. Saludos.